de voleibol, trabajo para el Departamento de Recreación y Deporte y tengo un centro de formación en la Escuela Miguel Benaldez Muñoz en Cayey. Sabemos que estamos atravesando esta pandemia, en lo cual los niños no pueden salir de sus hogares ni tener la actividad física requerida con sus respectivos equipos. Es por tal razón que hoy les estaré mostrando varias técnicas de voleibol que se pueden trabajar desde sus hogares. Vamos a comenzar con el estiramiento. Está basado en mantener una tensión de 10 a 15 segundos en cada movimiento. Segundo ejercicio. Ahora vamos para el tercer ejercicio. Con la técnica del bombeo. Vamos a necesitar un balón y una pared. El primer ejercicio se basa en mantener el balón en el aire por el mayor tiempo posible, siempre teniendo presente tener una buena postura. Segundo ejercicio. Vamos a tratar de mantener el control del balón, pero esta vez utilizando la pared. Este consiste en combinar el primer ejercicio y el segundo ejercicio para aumentar el nivel de dificultad. Este se basa en alternar un bombo hacia arriba y uno hacia la pared, manteniendo el control del balón. Espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden mantenerse activos, utilizar su mascarilla y tomar las debidas precauciones para que cuando volvamos a la cancha, volvamos todos.